Capítulo 24. Raya V. La amistad es una sola alma que habita en dos cuerpos. Aristóteles. Shizuku estaba paseando preocupada por la pequeña choza en la que estaban. Era viejo y estaba en muy mal estado, pero al menos tenía techo y no iba a desmoronarse pronto. Furo estaba acurrucada en la esquina, con un libro en su regazo mientras sus ojos miraban las páginas distraídamente. Honestamente, ella no estaba leyendo realmente, no había pasado página en más de una hora, sin embargo, ella no era del tipo de personas que se pasean por la preocupación. Está tardando demasiado, algo debe haber salido mal. Fu solo levantó la vista un momento, sus profundos ojos anaranjados mirando por encima de su libro antes de volver a bajar. Te estás preocupando demasiado, Naruto-san es fuerte y sabes lo buena que es esa técnica. Shizuku asintió con el ceño fruncido, pero no dejó de caminar. Sus pasos parecían caer al ritmo de la lluvia afuera, golpeando suavemente la cabaña de madera. Pero, ¿y si algo salió mal? ¿O se le escapó el control? ¿O alguien chocó contra él? ¿O Kumo tiene un tipo de sensor realmente poderoso? ¿O se detuvo cuando sintió una mano en su hombro? Fu se había movido a través de la habitación sin que ella lo notara, su libro brillantemente ausente. Naruto San es fuerte. Sus ojos eran firmes y decididos. Fue un gran salto desde su máscara generalmente inexpresiva. Shizuku había notado que las únicas veces que Fu parecía ganar cualquier tipo de emoción era cuando estaba hablando de Naruto o un libro en el que estaba particularmente interesada. La violeta asintió de nuevo con tristeza. No importa cuán seguras sean las palabras de Fu, siempre se preocuparía por Naruto si pudiera. Bueno, puede que no sea tan fuerte como yo, pero hago mi mejor esfuerzo. Las dos chicas giraron tan rápido que Naruto temió que hubieran dejado marcas de quemaduras en el piso. Estaba parado allí, empapado, con el ojo Huey a su lado y una sonrisa maliciosa en su rostro. Naruto Kun. De repente se vio derrotado por una mancha púrpura, que lo dejó en un montón en el suelo con un Shizuku emocionado y aliviado a horcajadas sobre su pecho. ¡Guau! Wow, ¡Qué bienvenida tan cálida! Él sonrió levemente cuando Shizuku se sonrojó y rápidamente lo desmontó, alejándose con el rojo manchando su cara pálida. La rubia se levantó, mirando alrededor de la pequeña choza hecha jirones en la que se habían estado quedando las chicas. Las tablas de madera que la sostenían juntas parecían gastadas pero no mohosas y todo estaba tenido con un toque de humedad. A Marseru parecía gustarle más, colgando perezosamente de una viga alta por la cola y mirando a la recién llegada con ocasionales chillidos curiosos. Así que este es el Koakunohounei. Hounei? Fur miró la gran olla de piedra con curiosidad, preguntándose brevemente cómo Naruto había logrado cargar algo tan grande aquí desde Kumo. Lo tocó experimentalmente, sintiendo cómo su chakra fue inmediatamente absorbido como el Shakuhou de Naruto. Definitivamente es una de las herramientas del sabio. Naruto solo asintió mientras daba unas palmaditas a la enorme vasija de purificación en el costado. Entonces, ¿cómo funciona? Fue Shizuku quien preguntó, mirando con curiosidad la olla de sellado sin pretensiones, pero definitivamente vieja. Naruto levantó una mano con la boca abierta, solo para fruncir el ceño y mirar hacia atrás. En realidad, no tengo idea. Shizuku y Furu inmediatamente se volvieron sudorosos, mientras el rubio se frotaba tímidamente la parte posterior de su cuello. Supongo que solo lo habréis. Fu levantó una ceja al ver que Naruto fue a levantar la pequeña tapa de madera que cubría la olla. ¿No es peligroso? Naruto solo la despidió mientras tentativamente levantaba la tapa solo un poco. Los tres estaban conteniendo la respiración en este punto cuando Naruto movió la tapa más y más arriba. Finalmente se detuvo para revelar, exactamente lo que se suponía que estaba dentro de una olla purificadora, un oscuro líquido sin nombre. Naruto solo lo miró por un momento, medio esperando que hiciera algo, cuando no se limitó a encogerse de hombros y reemplazar la tapa. ¿Está roto? Shizuka estaba curiosamente mirando por encima del gran contenedor de piedra, con cuidado de no tocarlo. Se había enterado de que tenía reservas más grandes de lo normal para su edad, pero no estaba lo suficientemente cerca como para sostener el personal de Naruto por más de unos pocos minutos. Una vez más, Naruto se encogió de hombros, probablemente debería haber aprendido cómo funcionaba la olla antes de tomarla. Eso fue un error en retrospectiva. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? No pasa desapercibido. Una vez más, Naruto se quedó en blanco, dándose cuenta de pronto de lo poco que había pensado. Parecía tan simple antes, o al menos tan simple como robar un artefacto muy apreciado tanto de la oficina del raicaje como de una bóveda segura en Kumo. No era como si pudieran compartir la carga, solo Naruto y Fu podían llevarla a salvo, y en su caso no fue por tanto tiempo. Tal vez una hora como máximo. Maldita sea. Naruto cayó al suelo, considerando seriamente la posibilidad de simplemente reducir sus pérdidas, dejando el Koakuno Houe y solo corriendo hacia él. Estaba seguro de que Yujito ya se habría despertado, y eso significaba que ellos sabían quién había robado el artefacto y que buscarían el área por ellos. En un ataque de frustración, Naruto golpeó la olla con su bastón, solo para unirse a Furishizuku y mirar asombrado cómo la olla se encogía ante sus propios ojos. La piedra pareció contraerse sobre sí misma, las pequeñas grietas que habían estado allí antes desaparecieron cuando todo el artefacto se condensó en una pequeña olla que podía caber en la palma de otra persona. La gruesa cuerda blanca parecía ahora mejor que una cuerda. Bueno, eso es conveniente. Naruto solo parpadeó, ya que de repente tenía mucho más sentido para el sabio llevar esto en lugar de su homólogo descomunal. Le hizo preguntarse si los otros artefactos tenían formas diferentes en las que podrían convertirse. Lo hizo mirar a su personal apreciativamente. Fu solo asintió con una ceja escéptica, preguntándose de dónde venía ese ataque de suerte. Sospechosamente. Naruto solo se encogió de hombros con una sonrisa agradable, levantando la olla considerablemente más pequeña del piso. En este momento no se veía tan especial. Kumo ciertamente no lo reconocería, lo cual fue una ventaja. Oye, no te veas un caballo de regalo en la boca. Rápidamente arregló la olla en su cinturón, colgándola de la cuerda blanca que era lo suficientemente larga como para mantener seguro el artefacto invaluable. Extrañamente, incluso con su tamaño reducido, el chakra que trató de extraer de él era exactamente el mismo. Aún sería inseguro para la mayoría sostenerlo, no importa el uso. Levantó la vista con una sonrisa. Esto hizo las cosas mucho más fáciles para ellos. Bueno, ese es un problema que se trata, pero probablemente deberíamos irnos. Kumo va a estar rastreando esta aldea probablemente en unos minutos. Los ojos de Fu se ensancharon ante eso. Había esperado una respuesta de Kumo con uno de sus artefactos más preciosos robado, pero no tan pronto. Fuiste seguido. Naruto solo asintió con una sonrisa tímida, yendo hacia la puerta. Sonrió cuando notó que el Kohaku no, no impedía su movimiento en absoluto, sin embargo, como con su shakuhou, tenía que usar el camino de preta constantemente para que no lo drenara lentamente de chakra. Es una larga historia, voy a explicar en el camino. Y con eso el trío despegó bajo la lluvia, haciendo su camino hacia el sur tan rápido como pudieron. Naruto estaba seguro de que habría Kumo Jounin más rápido que ellos, especialmente con Shizuku, pero sin que ellos supieran exactamente a dónde iban, tendrían que dispersarse y buscar, ralentizándolos considerablemente. Su único problema sería si un sensor recogiera su rastro, y por eso estaba usando su técnica Boidogakure de vez en cuando para confundir a cualquier aspirante a perseguidor. Llegaron a una pequeña ciudad costera en la costa sur de Kuni alrededor de una hora más tarde, deteniéndose en lo alto de una gran colina que dominaba la costa. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, enviando un brillante resplandor naranja a través de las tranquilas aguas hasta donde alcanzaba la vista. Habían elegido deliberadamente la ciudad debido a que estaba fuera del camino, pero aún cerca de su ubicación. El plan era alquilar un bote desde aquí lo más rápido posible que los llevara al sur a Kuni. Había sido el plan original de Naruto ir a Tsuchi Nokuni después de caminar y no Kuni, debido a que era el siguiente en el ciclo elemental. Sin embargo, eso los involucraría al pasar por un área donde Kumo tenía una presencia muy alta. Ya sea eso o bordeando el área que le daría a Kumo Shinobi tiempo suficiente para inmovilizarlos. Naruto pensó que siempre podrían ir a Tsuchi no Kuni en otro momento, de todos modos, el plan original era más como una guía. El trío encontró una pequeña cabaña abandonada que parecía haber sido saqueada por completo hace mucho tiempo. El techo apenas sostenía su propio peso y las paredes de piedra no tenían más que algunos de sus ladrillos toscamente labrados. Cualquier cosa de valor dentro del pequeño edificio había sido tomada o robada hace mucho tiempo, solo quedaban unos pocos pedazos de muebles podridos. Afortunadamente no hubo filtraciones con las que tuvieron que lidiar, no es que planearan quedarse por mucho tiempo. Bien, ustedes dos conocen el plan. Le entregó la bolsa que contenía su dinero a Fu, quien simplemente asintió y se lo ató al cinturón bajo su capa de viaje. La idea era que Shizuku y Fu salieran y encontraran un bote que estuviera dispuesto a llevarlos a Mizunokuni por el menor tiempo posible. Naruto se quedaría aquí en caso de que fuera visto accidentalmente o reconocido. También tenía algo que hacer mientras estaban fuera, pero sentía que podía dejar eso hasta que tuvieran más tiempo para hablar con seguridad. Fu y Shizuku asintieron con la cabeza mientras salían rápidamente de la destartalada cabaña. Shizuku le lanzó una rápida mirada por encima del hombro mientras se alejaba. Cuando estuvo seguro de que se habían ido, Naruto regresó a la parte más seca del edificio, se sentó en una cómoda posición de meditación y cerró los ojos. No tardó mucho en estabilizar su respiración, había sido una parte integral de su entrenamiento aprender a usar su técnica Boidogakure. Pronto sintió que su conciencia se escabullía en ese mismo lugar familiar. Por tercera vez en su vida, Naruto se encontró de pie en los pasillos de su sello, de pie cómodamente con su Shakuhou en la mano y el Koaku no en su cadera. Una vez más, había una nueva tubería que corría a lo largo del techo, más grande que la suya y la de Shukaku, pero aún empequeñecida por la del Kyubi. Notó con una mueca de dolor que esta nueva tubería se estaba escapando, incluso peor que la de Shukaku. Lo había sabido antes, había sentido como si un ácido débil hubiera estado corriendo por su sangre hasta la cita. Sin embargo, él había mantenido una cara seria por el bien de Furishizuku, solo ahora permitía que su rostro mostrara el cansancio y el dolor que estaba sintiendo. En ese instante, unos pocos años parecieron caer sobre sus hombros, sus ojos tenían una experiencia que nadie de su edad debería soportar. Rápidamente se enderezó, ejerciendo su voluntad sobre su dominio interno con una mano temblorosa mientras miraba cómo el pasillo se arreglaba, las tuberías se cerraban lentamente. Una vez que estuvo satisfecho de que todo estaba como debía, comenzó a caminar por el pasillo con sus giros y vueltas bien memorizados, sin apresurarse en sus movimientos. Observó con una mueca que había tomado mucho más control y tiempo para que su camino de preta asimilara por completo la nueva fuente de chakra. Tampoco escapó a su conocimiento de que incluso ahora parte de su poder se desviaba para mantener controlado el furioso chakra dentro de él. Los pasajes de su sello se habían convertido casi en una segunda naturaleza para él ahora. A menudo se había paseado por los pasillos aparentemente aleatorios para ver hacia dónde conducían, a menudo horas y horas. Sin embargo, resultó que realmente solo representaban sus rutas naturales de chakra, los únicos lugares notables eran el área ligeramente ensanchada que supuso que representaba sus espirales. Por eso solo le tomó unos pocos minutos para convertirse en la gran área abierta con la que se había familiarizado, incluso si había experimentado otro cambio. En lugar de la sala pentagonal a la que se había acostumbrado desde que el Ichibi había sido agregado al sello, una jaula completamente nueva ocupaba una pared igualmente nueva, cambiando la habitación en un hexágono. Eso hizo que la jaula de Shukaku quedara a la izquierda al entrar, la Kyurbi a la derecha y la nueva jaula directamente frente a él. Incluso cuando entró, pudo escuchar la discusión estándar entre la gran construcción de arena y el enorme Fox. Sin embargo, parecía haber una nueva voz añadida a la mezcla. ¡Maldición! No me importan ninguno de ustedes, pendejos, o sus mezquinas disputas. Eso fue seguido rápidamente por el sonido revelador de las barras de jaula golpeadas, en vano, por supuesto. Tuve algo bueno con esa idiota de Ningen, y ahora me encuentro encerrado en este lugar con mis dos hermanos menos favoritos. Otro grito de frustración resonó a través de los corredores de su sello mientras Naruto miraba los procedimientos con velada diversión. ¿Por qué no podría haber sido Isobu o Kokou? Al menos esos dos están callados. Naruto estaba bastante sorprendido de encontrar que la nueva voz era bastante femenina, a pesar de su fuerte y resonante madera que venía con el tamaño. ¿El gatito también fue encerrado? Ah, esto es demasiado bueno. Esa fue una voz que Naruto reconoció demasiado bien, la risa loca de Shukaku resonó por el área incluso más fuerte que la primera voz, cierra Shukaku. Una vez que salga de aquí te arrancaré tu cuello de arena, lo juro. Una profunda risa siguió a la que Naruto sabía que pertenecía a su zorro residente, obviamente disfrutando cualquier cosa que tuviera que ver con Shukaku en inmensa cantidad de dolor. Y tú, Kur, la nueva voz finalmente fue interrumpida por un rugido inmenso e imponente que tronó a través del sello hasta el punto en que todo vibraba por unos momentos después de que se detuvo. No te atrevas a usar mi nombre, patético felino. El tono del kiubi era mucho más profundo y amenazante que de costumbre, incluso Shukaku había sido sacudido por su risa loca y ahora temblaba ligeramente bajo la presión ejercida por la voluntad del kiubi. No mientras él esté aquí. Como para enfatizar su punto, el gran zorro le echó un ojo desinteresado a la forma de Naruto, quien se había contentado con permanecer en silencio y solo asimilar la interacción entre los tres bijuu. Naturalmente, Shukaku fue el primero en recuperarse. Padre. Naruto tuvo que pasar el siguiente minuto frotando la cabeza del gran tanuki hasta que se durmió contento contra los barrotes de su jaula. Mientras tanto, un conjunto de ojos amarillos y verdes lo observaban cuidadosamente desde la oscuridad de su propia celda. Cuando Naruto finalmente regresó al centro de la habitación y descendió a una posición de meditación, la nueva adición finalmente se hizo conocida al salir de la oscuridad de la celda. Así que no estaba equivocado, realmente llevas el rinegan como nuestro padre. El Kyubi resopló pero no dijo nada, dando tiempo para que Naruto observara al Nibino Nekomata. No había mucho que decir al respecto, además de que era un enorme gato de dos colas hecho completamente de llamas azules y negras. Tenía ojos heterocromáticos, uno era de un brillante amarillo brillante, el otro era de un verde más tenue. De todos los Bijuu, se había encontrado hasta ahora, que para ser justos era solo tres, tenía la apariencia y la voz más femeninas. Soy Naruto Uzumaki, es un placer conocerte. El gran gato llameante sonrió, llevando sus caninos afilados un poco mientras bajó su cuerpo para mentir de una manera similar al Kyubi. Dios mío, no eres un ninja interesante y educado. Qué fascinante. El gato grande miró a Naruto por un momento, sus ojos de color difuminado aparentemente perforaron a través de él. Soy Matatabi, el nevino nekomata. El kiubi gruñó peligrosamente desde su celda hacia Naruto y Matatabi, burlándose de disgusto y enojo. El poco respeto que tenía por ti es gato aplastado. Escupió la palabra furiosamente con ojos entrecerrados, casi haciendo que su compañero Bijuu se estremeciera bajo la mirada de acero. Para regañarte tan gustosamente y entregar tu nombre de la misma manera descuidada que lo hace Ningen. Esperaba que fueras mejor que ese loco Tanuki, sino que prácticamente te entregas a este mero niño. Gruñó una vez más antes de cerrar los ojos, ignorando el mundo por un momento de disgusto y apatía. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene de malo aprender su nombre? El Kirubí apenas crujió un ojo, aunque todavía estaba lleno de ira y algo más que Naruto no podía entender. No espero que un ninja sepa el valor de las palabras, especialmente un nombre. Con eso, el kiubi volvió a cerrar el ojo, apoyándose en sus patas lejos de la puerta de la celda. Naruto se volvió hacia el Nibi en busca de una explicación solo para encontrarlo sonriéndole, y no de la manera cruel que el kiubi hizo o de la manera enloquecida que Shukaku logró. En todo caso, el gato grande parecía, complacido así como esa emoción encaja en un gato llameante de dos pisos de altura no te moleste mi hermano Ningen, siempre ha sido demasiado orgulloso para su propio bien le advertí que algún día lo mordía en las colas y mira dónde está ahora la única respuesta fue un gruñido pequeño pero aún mortal del zorro naruto estaba más sorprendido de escuchar al kyubi como un él tenía la impresión de que Vihul carecía de cualquier género de definición él el gran gato simplemente inclinó la cabeza con curiosidad, ¿no era su cabeza? Puede que no tengamos el pequeño ninja, pero ciertamente ganamos aspectos tanto de nuestro padre como de nuestro progenitor. Algunos más masculinos, dirigió una mirada penetrante a la celda del kiubi, el zorro ni siquiera gruñó en reconocimiento. Por supuesto, algo más femenino. Nuestro padre nos dio estos cuerpos y mentes, solo él sabía lo que realmente somos. Naruto solo asintió, hizo, algo de sentido. Al menos hizo que referirse a ellos sea más fácil. Así que el sabio de los seis caminos realmente era tu padre. El Nibia sintió lánguidamente, con los ojos entrecerrados de una manera perezosa, que al menos estaba a la altura de las especies que emulaba. O nuestra madre, en el sentido en que nos dio la vida. Otra sonrisa de Cheshire dividió la cara llameante del gato mientras miraba a Naruto con esos mismos ojos penetrantes. Y aquí estás, su sucesor en la carne. Y más de mil años después, a menos que mi sentido del tiempo se haya torcido durante mi cautiverio, supongo que eso te convierte en mi nuevo amo. Naruto no estaba muy seguro de qué hacer con eso. Nunca había esperado que ninguno de los Bijuu fuera tan sumiso. El Kyubi, por otro lado, parecía saber exactamente qué decir sobre el tema, expresándolo con un puño enojado golpeando el suelo. Basta. Ese simple niño nunca será una astilla del hombre que era el sabio. La voz del zorro solo traía furia pura y disgusto, su volumen era casi suficiente para despertar al pacífico Ichibi que dormía. Nuestro padre podía cruzar los océanos, crear seres de la nada, era lo suficientemente fuerte como para vencer al ser más poderoso conocido en la Tierra y lo suficientemente fuerte como para crearnos en su lecho de muerte. Haría bien en recordar a ese gato. Terminó con una leve mueca de desprecio, permitiendo que sus inquietas colas detuvieran su agitado balanceo. Por favor, zorro, él tiene los ojos y el personal de nuestro padre, incluso se parece a él. ¿Qué más podrías querer como prueba de que este es el verdadero legado que nuestro padre le dejó al mundo? Naruto empezaba a sentirse un poco incómodo como el centro de una discusión entre dos seres tan poderosos. El Kyuubi, por otro lado, no se inmutó, gruñendo ligeramente mientras se recostaba con los ojos fijos en una mirada permanente, siempre fuiste un lamentable psicofante. En ese momento, Matatabi devolvió la mirada al QB, aunque carecía de la misma presencia pura que el zorro podía ejercer. Viniendo del perro faldero personal de nuestro padre, prestaste atención a todos sus deseos y llamadas como si vinieran de la boca de Kami. El Kyubi se elevó a su tamaño completo e impresionante. Se habría alzado sobre el gato montés mucho más pequeño si hubieran estado ocupando la misma celda. Era más poderoso que cualquiera de nosotros, él fue nuestro creador. Este es solo otro ninja sin valor que casualmente atrapó la paja genética. Naruto no estaba seguro de sentirse o no insultado por eso, pero aún así no tenía ganas de involucrarse. El Nibi, sin embargo, simplemente dejó escapar una carcajada que de alguna manera logró sonar femenina y poderosa a pesar de carecer de la pura amenaza del Kyuubi, y no tuvo nada que ver con el hecho de que eras el primero que creó. El Kibi simplemente resopló con desprecio, una mirada ligeramente presumida parpadeó a través de sus fauces gruñendo. ¿O el hecho de que te daría golosinas cuando eras un buen chico? Ante eso, algo pareció romperse en el gran zorro. Sus ojos se enfriaron y se llenaron de furia cuando, una vez más, se elevó a su altura. ¿Crees que puedes hablar tan insolentemente debido a estos pequeños bares? A pesar de carecer del volumen anterior que había tenido antes, el tono bastante ruidoso del Kyuubi no carecía de la amenaza. No eres nada en comparación conmigo. Se lanzó hacia adelante, golpeando con todo su peso las barras que antes eran inflexibles y que representaban el sello. Sin embargo, para el inmenso miedo de Naruto, las grandes barras de acero sobresalían ligeramente bajo la tensión. La adición del Nibi había debilitado el sello temporalmente, al menos lo suficiente como para que el Kyuubi hiciera tanto. Suficiente. Una silenciosa quietud descendió sobre la gran sala mientras dos pares de enormes ojos se volvían para mirar a la joven rubia que tenía las pelotas para interrumpir una discusión entre Bijou. Naruto ya no podía quedarse quieto y arriesgarse a que el sello se debilitara aún más. En realidad lo aterrorizaba hacerlo, pero no tuvo más remedio que intervenir. Por eso ahora estaba flotando en el centro de la habitación, como si estuviera de pie en el aire. Shakujo en la mano y ojos fríos. Deja de discutir como niños. El Kyubi miró al chico. Sus labios retrocedieron en un gruñido vicioso cuando estaba a punto de ladrar enojado. Sin embargo, Naruto simplemente dirigió su fría e inquebrantable mirada al poderoso Bijuu, usando toda su fuerza de voluntad para simplemente mantener el contacto visual con el enfurecido zorro. El Nevi simplemente miró esto con asombro, sin haber visto a nadie más que a su padre, mirando al más poderoso de los nueve así. Eventualmente, el Kyuubi gruñó una vez antes de volver a recostarse, cerrando los ojos en aparente indiferencia y desprecio, permitiendo que Naruto dejara escapar un suspiro de alivio. Naruto tranquilamente dirigió su mirada hacia el gato montés en llamas. Esta vez realmente se estremeció ligeramente, recordando un momento en que alguien más la miraba con esa misma mirada. Le tomó mucho menos tiempo a la Bijulu de cola baja ceder, bajando la cabeza débilmente en sumisión y respeto. En esos pocos momentos, era como si el mismísimo Saje estuviera mirando por los ojos de Naruto y ella volviera al el gatito que había estado al principio de su larga vida. Lo siento, Tousan. Naruto parpadeó para alejarse de su sorpresa ante el título antes de permitir que una amable sonrisa pasara por sus facciones. El enorme gato, casi visiblemente relajado en eso. Algunos de los mejores momentos de su vida anterior habían sido precedidos por esa misma sonrisa. Naturalmente la calmó. Está bien. Volvió suavemente flotando al piso de la habitación, rápidamente se acomodó en una posición sentada mientras el Nibi hacía lo mismo con sus dos colas, balanceándose lentamente detrás de ella en perfecta sincronización. Naruto estaba a punto de desvanecerse del sello cuando un pensamiento lo golpeó, o más exactamente una cierta olla se incrustó en su costado incómodamente. Matatabi? El gato en llamas lo miró con interés. Ella no había sido abordada por su nombre real en un milenio, literalmente. Su último contenedor, Yujito, era amigable, pero solo quería su poder, no se había ganado el derecho de saber su nombre. Sí, Tousan. Otro gruñido irritado salió de la celda de Kyubi, pero no dijo nada por suerte. Naruto no estaba seguro de tener la fuerza de voluntad para otro combate con la criatura más poderosa que existe. ¿Por casualidad no sabrías cómo funciona el Koakuno Sorprendentemente, el gran felino en llamas asintió, casi demasiado ansioso. Padre nos explicó todas sus posesiones viejas. Naruto levantó una ceja ante esa descripción. Todas sus herramientas antiguas fueron formas que se le ocurrió para derrotar al Jurobi, cada una falló antes de que eventualmente tratara de sellar su chakra dentro de él. Naruto asintió lentamente, las herramientas aparentemente ineficientes e inmanejables de repente tenían mucho más sentido ahora. La espada, la cuerda y la calabaza estaban orientadas al sellado, pero de una manera muy extraña y poco ortodoxa que solo tenía sentido si el sabio intentaba hacer algo que nunca se había hecho antes. El pop que tienes es su último intento de sellar el jubi antes de que recurriera a usar su propio cuerpo. Realmente funcionó, pero solo durante un minuto. Nuestro progenitor era demasiado poderoso como para haber sido sellado dentro de un objeto inanimado. Haciendo que el objetivo responda a una llamada mientras envía su chakra, cualquier clase de reconocimiento funciona. Naruto asintió con la cabeza en sus pensamientos, definitivamente era una herramienta muy útil, fácil de usar y difícil de escapar para los enemigos a menos que supieran cómo funcionaba. ¿Qué hay de los Basousen? El Nevia sintió lentamente, recordando a su padre mostrándole el gran abanico de plumas. Ese fue el intento de padre de recrear su habilidad para manejar los cinco chakras elementales. Tenía muchos aliados antes de pelear con los Jubi, pero como tú, Ningen, hoy se limitaron a una o dos afinidades. Desafortunadamente, el costo de chakra era demasiado alto para cualquiera excepto uno. Sus compañeros para empuñar. Naruto se animó un poco ante eso, preguntándose quién era el hombre que estaba al lado del sabio y que podía manejar sus herramientas. Él debe haber sido inmensamente poderoso. ¿Quién era él? Desafortunadamente, el Nevi simplemente se encogió de hombros lánguidamente, la acción parecía extraña en una criatura tan grande. Pero de nuevo su sonrisa también lo hizo. Nunca lo conocí, el sabio no habló de él. Sin embargo, mi padre lo respetaba mucho. Otro gruñido enojado surgió de la celda de Kyubi, pero fue ignorado por Naruto y Matatabi. Gracias, Matatabi, aprecio la información. El gato grande se preparó bajo los elogios de la persona que ahora había adoptado como su figura paterna sustituta. De repente, inclinó la cabeza ligeramente, pareciendo extrañamente avergonzada por una criatura tan enorme. Podrías. Ella se detuvo, pero Naruto la vio de reojo mirar a Shukaku mientras bajaba la cabeza sumisamente. La rubia simplemente respiró hondo, completamente extrañada por todo lo que había sucedido en el sello hasta el momento. Estaba seguro de que, después de hoy, nada lo sorprendería más. Él caminó hacia adelante, extendiendo su mano a través de los barrotes de la celda del Nevi al mismo tiempo que inclinó la cabeza hacia adelante. La rubia se sorprendió cuando las llamas que formaban su cuerpo parecieron sofocar su proximidad, en su lugar se asemejaban mejor al pelaje azul y negro. Rápidamente frotó el gran parche que podía alcanzar cuando un ronroneo sordo resonó por toda la habitación y le brindó una pequeña sonrisa en los labios. Si había sido satisfactorio tener el carcaje de Ichibi bajo su toque, era doblemente así para las dos colas más poderosas. Dejó el sello sintiéndose extrañamente en paz, sorprendentemente contento por la nueva llegada. De los tres, Matatabi era su favorito bichu hasta el momento, no es que le hubiera dicho eso a Shukaku. Casualmente, Naruto abrió los ojos casi en el mismo momento en que Furu y Shizuku entraron a la cabaña. Por la altura del sol, él diría que había pasado alrededor de una hora desde que había entrado en el estado de meditación. Simplemente miró a las dos chicas con una expresión expectante, solo para ser devuelto por dos igualmente oscas. Al menos uraño, en la única e inexpresiva forma de Fu, él tenía una habilidad especial para entender lo que realmente estaba sintiendo a pesar de que lo ocultaba. Lo siento, Naruto Kun. Kumo debe haber enviado pájaros mensajeros a todos los puertos. Todos los barcos están encerrados y no pueden irse hasta que Kumo Shinobi los haya registrado. La mayoría de los capitanes ni siquiera aceptaron nuestro dinero, saben mejor que ir en contra de su pueblo Shinobi. Cuando la rubia miró a Fu, la chica de cabello color menta solo asintió una vez, obviamente al descubrir lo mismo que Shizuku. Él solo suspiró cuando se puso de pie, saliendo de la casa y en el sol de la mañana. Bueno, eso no es bueno. Frunció el ceño al pensar mientras contemplaba el océano, ahora resplandentemente iluminado por el sol de la mañana. De repente, algo que el Kyubi había dicho resonó en su mente cuando una pequeña sonrisa se posó en sus rasgos de bigotes. No te preocupes, hay otra forma de llegar a Mizunokuni. Por alguna razón, Shizuku y Fur se sintieron un poco incómodos con la sonrisa traviesa de Naruto. Sabían que esto no iba a terminar bien para ellos. Naruto simplemente se volvió hacia el mar la sonrisa no desapareció de su rostro por un momento así que el sabio podría cruzar los océanos no gracias por la información que